Bien, y los dirigentes obreros afirman que están listos para negociar el ajuste al salario mínimo y solo están a la espera de la convocatoria del gobierno. Nuestro compañero Luis Durón está listo con esta información. Muy buenas tardes. Así es, gracias Marcela y Carlos Alvarado. Me encuentro con Benjamín Vázquez, que es dirigente obrero, y es que ya están listos para lo que sería la negociación del ajuste al salario mínimo. Solo están esperando la convocatoria que haga el gobierno de la República. Buenas tardes, Benjamín. ¿Están listos, preparados? Muy buenas tardes. Sí, ya estamos preparando lo que es la propuesta para estar listos para sentarnos en este mes de noviembre. Cuando venga la convocatoria de parte del gobierno, ya nos sentamos juntamente con la empresa privada para ver los ajustes que se pueden dar al salario mínimo, ya que en estos momentos, dice la ley que en el mes de noviembre nos convocarán para sentarnos y llegar a un tipo de acuerdo de lo que es salario, los ajustes. Nosotros creemos de que como sector siempre hemos estado preparados para ello y estamos preparados para defender la propuesta en la mesa como tal se da. Y la comisión tiene que hacer un buen trabajo en este aspecto, representando las tres centrales obreras para poder llegar a acuerdos y que el próximo año, en el mes de enero, gocen los trabajadores de ese tipo de beneficios, que aunque sea poco, pero es un beneficio que les sirve para cubrir lo que es el costo de vida que está dando en el país. El análisis que han hecho ustedes del costo de vida, Benjamín, va incluido ahí, que va a ser fundamental para determinar el ajuste que se hará a los salarios. Sí, nosotros ahora siempre manejamos lo que son las tablas y manejamos el monitoreo de lo que son el costo de la canasta básica para poder llegar a un tipo de acuerdo y hacer la propuesta que es necesaria para que empecemos a negociar, porque ahora tenemos una fórmula que manifiesta de que se ve más que todo el derecho de la moneda, el costo de vida, y creemos de que esto nos da la pausa para poder prepararnos y decir más que todo que vamos a hacer lo que es la propuesta, defenderla tal como ha sucedido en otros años, y llegar a acuerdos un poco rápido para que, repito, el trabajador goce de lo que es este tipo de beneficios. ¿Podemos adelantarte cuánto es el porcentaje, Benjamín? No, todavía no, porque en la propuesta ya tenemos las cifras que se van a manejar y creemos de que eso se va a hacer en el momento de la convocatoria para presentar en la mesa ese tipo de propuestas para llegar a acuerdos. Gracias, Benjamín Vázquez, dirigente obrero. Hayan escuchado ustedes, están listos y preparados para iniciar el proceso de negociación del salario mínimo que se acerca ya el próximo mes. Con esto retorno nuevamente.